51. Soy del verde, soy feliz. Entonces nos varamos antes de llegar a Tunja, imagínense en eso. Primer tiempo, 1-0 ganando Atlético Nacional y... Esto viene siendo el inicio de lo que ya pudieron observar hace un ratito. Ahorita mismo estoy terminando de alistarme, bien temprano. Son las 5 de la mañana y el día de hoy vamos a hacer lo que viene siendo viajar en un bus de una barra brava. Vamos a ir a la ciudad de Tunja porque Atlético Nacional va a jugar contra Boyacá Chicó. Esto por el torneo del fútbol profesional colombiano. Entonces nos vemos más ratico en la calle. Bueno gente, recuerdan que yo les dije que probablemente la próxima vez que nos viéramos en este momento sería en la calle. Pues me tenía que traer a este personaje y más adelante se van a encontrar a otro personaje, pero cuando ya estemos allá en Tunja, porque va a salir de otro lado. Entonces, ¿cómo la ve, Pachito? Firo, mi hermano, vamos siempre presentes, mi hermano, a copar Tunja. Bueno, la banda Bogotá. ¿Cuántos buses se aproxima que vayan a viajar a este partido? Aproximadamente más de 80 buses. ¿80 buses? Sí, a nivel Colombia. Aparte de... De Bogotá, más o menos unos 25 a 30 buses. Aparte de carros, motos, todo no, lo que sea. No, motos, eso van cantidades alarmantes. Entonces, un mar verde olaga por las calles de Tunja y las carreteras. Entonces, digamos, esto para tenerlo en cuenta, que... Pues Nacional no está pasando por su mejor momento, pero pues es la forma en la que la hinchada ahí se presente y le hace sentir como esa perspectiva diferente de lo que siente la gente Nacional a los directivos y a todo pues este plantel, que lo único que ha hecho es de cierta manera pues hacerle el feo a lo que viene siendo la gente de Atlético Nacional. Entonces, pues nada, vamos a irnos ahorita alistando, estamos por aquí en el punto de encuentro. Y de acá nos vamos ahorita a dirigir directamente, ¿hacia dónde? Hacia el punto de encuentro, que es una bomba después de del peaje. Listo, entonces digamos ahí en este lugar, lo que se va a hacer es que todos los buses y todas las caravanas que vayan independientes, pues se van a pillar. Entonces, pues nada, toca darle, vamos a ver dónde resultamos, vamos a ver cómo es que se viaja en una barra brava, cómo es todo este sistema y vamos a ver pues un poquito de... qué es lo que se vive, cómo se siente y vamos a darle. Entonces ya nos fijamos. ¿Qué? No, disculpa, nada de todas maneras. ¿No hay nada que lo sostenga? Bueno, banda, efectivamente ya nos encontramos en lo que viene siendo el bus de la barra. En este caso, pues el que salió desde la localidad Quinta de Usme. Por allá hay un resto de gente. Ya empieza todo lo que viene siendo el trayecto. Vamos a ir mostrándoles lo que se va a ver evidenciado en esto hasta lo que lleguemos hasta el punto del encuentro del lugar masivo. Y de ahí pues ya tener presente que pues se va a ir toda la caravana, ¿no? Entonces vamos a mostrarles un poquito de esto. Ya me monté un poco de gente y vamos a ver Atlético Nacional nuevamente. Entonces, a darle. ¿Cuánto tiempo has llevado viajando así a ver a Nacional? Ya voy a cumplir los 2 años, porque si no, no había estado tan como en un parche, pero obviamente toda mi vida siguiendo a Nacional, desde que me pegas a mí. Sí. ¿Y qué se espera de ese viaje a Tunja? Uy, no, yo espero que Nacional dé huevas para que saque este partido adelante. ¿Será porque, que sí? Uy, sí, no, es que se pasan. En Colombia se sepa que somos los más grandes, más veces campeón. Cerca de ti. La banda de Sin Cejas, Sin Cejas. Ah, sería menos 5. Sería 51. Bueno gente, nosotros dedicamos aquí a lo que viene siendo uno de los primeros puntos, ubicado en lo que viene siendo Toberín. Y aquí, pues digamos, aquí ya es como que empiezan todo el tema de entregar boletería y demás. Entonces, pues ya aquí están haciendo lo que viene haciendo la fila. No podemos entrar ese día al estadio. 4 casas, Loma. Es que gururrea. Buenos días, hoy nos encontramos acá en Toberín, una de las primeros barrios fundados por Bogotá Verdolaga, ya que hacia el norte queda la salida a Tunja. Vamos para Tunja, los del sur Bogotá, y dale, ve, somos la zona quinta del campeón. ¿Tú entiendes esta pasión? Te llevamos en el...
estamos acá esperando el resto de la cúpula de los buses. Una excursión masiva para Tunja. Como puede ver, vamos a salir un poco acá de la pista de la carretera. Un poco más adelante del puente. Soy del Verde, soy feliz. Bueno, efectivamente, eso siempre que uno va a viajar así, pues pasan cosas, ¿no? Entonces nos varamos antes de llegar a Tunja, imagínense en eso. Estamos en la escuela. Pero pues vamos a llegar, obviamente vamos a llegar, vamos a ver cómo nos embarcan. A continuar. Barra con el cucho del carro. ¿Ya vamos a llegar o qué, Ego? Ya casi, ya casi. Bueno, por lo general, digamos, cuando empiezan todo el tema de venir a este tipo de viajes, pues se maneja todo lo que viene siendo, pues en un punto específico, el tema de pues la requisa para entrar a las ciudades, ¿no? Entonces, digamos, por allá están registrando a la gente, igual aquí está pues todo el tema del SMAT y los antimotines, pues para evitar cosas, y pues todo el tema de lo que viene siendo la requisa. Entonces vamos a lo que viene siendo la requisa en todo esto. Todo esto se hace pues con el tema de evitar estupefacientes, armas cortopunzantes y demás, ¿no? Pero pues, guiño, guiño, todo normal. Bueno, gente, y efectivamente ya ahora sí, ya de fondo, lo que viene siendo la ciudad de Tunja después de ese gran trayecto, después de haberse definitivamente quedado un montón de personas en el camino por el tema de haberse varado. Pues nada, aquí vamos con otro personaje que me encontré por ahí, que ya saben cómo es, y pues esperemos a ver qué onda, cómo fluye. Vamos ahorita para adentro y así ha sido viajar en esta onda. Y efectivamente ya estamos en esto que viene siendo todo el tema de que ya llegaron las excursiones, muchísima gente, muchísimos buses y todavía falta un montón. Nos vemos adentro, vamos a ver qué ondas, cómo nos va en este encuentro deportivo ahora. Efectivamente para eso se viaja, a ver Atlético Nacional, donde sea. Thank you.
rápido. Bus impresionante, nunca fallamos, jamás, siempre copamos. En todos lados. Severa banda que vino. Bueno, gente, finalmente 3-1 el marcador a favor de Atlético Nacional. En este caso, pues sí tuvimos la oportunidad de ganarle otra vez a otro equipo, en este caso, pues al Boyacá Chicó. Entonces, nada, gente, recuerden que si vieron el videito hasta acá, si me quieren apoyar, ya saben que suscribiéndose, dándole like, comentando, compartiendo, me ayudan un montón y nos pillamos en la próxima. La buena y adiós.